Hay una película titulada Anunnaki, Los Caídos del Cielo, que ha pasado desapercibida por su tan bajo presupuesto y por la mala calidad de la película. La película no es muy buena y las actuaciones de los actores es pésima, pero como ya dije en el vídeo sobre la película Campo de Batalla a la Tierra, esto lo hacen para no captar la atención del público. En estas películas tan mediocres es donde más mensajes subliminales introducen. En esta película, por ejemplo, nos hablan de la batalla interna que tienen dos facciones de esta raza extraterrestre controladora, que forman parte de lo que yo llamo la Corporación Arconte. Pero hay más grupos dentro de esta especie que están en guerra por el poder del planeta, y son de varias especies o razas alienígenas. Entre ellos están los reptilianos, los arios, los grises, insectoides, etc. La película comienza con la imagen del planeta y una nave nodriza sobre él. Una voz en off nos explica que una leyenda sumeria contempla la existencia de un planeta más en el sistema solar. Los habitantes de Nibiru vinieron a la Tierra en busca de metales y utilizaron a los hombres, a los humanos, como esclavos. Los antiguos humanos los veían como a dioses debido a su gran tecnología. Los sumerios llamaban a estos seres Anunnakis. Aquí nos están describiendo lo que el masón Zecharia Sitchin escribió bajo mandato de sus superiores en la serie de libros sobre los Anunnaki para desinformar sobre esta especie. Los puso como seres benévolos, que trajeron un gran conocimiento a la humanidad, que utilizaban una tecnología muy rudimentaria para entrar y salir de la Tierra, del planeta. Pero no es así, estas entidades disponen de una tecnología muchísimo más avanzada de la que se nos describe en los libros de Sitchin, y el motivo de la venida de estas entidades al planeta no era simplemente para extraer oro para la atmósfera de su planeta, ya que la atmósfera estaba deteriorada, no, sino que la verdadera razón de la llegada de estas entidades es mucho más oscura, es la de crear comederos para las entidades para las cuales trabajan. Para los Arconte. Es mucho más complejo todo este asunto, y hacen lo mismo en muchos sistemas solares, en muchos planetas similares a este. Pero sigamos con la película. La voz en off sigue diciendo lo siguiente: los Anunnaki hicieron de la Tierra su hogar, construyeron pirámides y ciudades, mezclaron su ADN con el de los humanos. Tuvieron conflictos entre ellos y la mayoría decidieron volver a su hogar, todos menos un grupo de raza renegada con forma genéticamente modificada que se alimentan del sufrimiento de los humanos y también de su sangre, y han aprendido a adaptarse para pasar desapercibidos ante nuestros ojos. Aquí sí que están diciendo lo que está ocurriendo realmente en el planeta. Se alimentan del caos, de la destrucción, y deben de tener a la especie humana separada y en constante estrés y crisis para que no despierten y para que emanen constantemente la energía que a ellos les alimenta, el los. También nos hablan del adrenocromo, de cómo la élite, la estirpe de estos seres, deben de realizar rituales de sangre para ofrecérselos a sus deidades y alimentarse de la sangre de los sacrificados. En este caso de niños y de vírgenes, ya que la pureza de sus sentimientos y de la sangre es mucho mayor que la de un adulto normal y corriente. Esto nos lo muestran en la siguiente escena de la película. En la Edad Media, un grupo de monjes está realizando un sacrificio ritual para beber la sangre adrenalizada de una chica en un altar. Y es entonces cuando entran en la iglesia un grupo de guerreros para detenerlos, pero los monjes utilizan sus poderes mentales para destruirlos. En la actualidad, una inspectora de policía en la película sigue al grupo de Anunnakis que vampirizan a sus víctimas, realizan rituales para conseguir el adrenocromo. La inspectora es secuestrada por este grupo y le cuentan que tiene ADN perteneciente a la sangre real Anunnaki, y que la necesitan para traer al mundo a la semilla de la serpiente. Aquí nos muestran la presencia reptiliana en el poder de la pirámide de control, y en varias escenas nos muestran reptilianos y a la dama escarlata, Babalón, la cual invocaron a Aleister Crowley, entre otros componentes de la corporación. Babalón sería la virgen sacerdotisa que utilizarían estos nigromantes para traer al mundo a un ser llamado el Niño de la Luna,
un ser que sería el gobernante del nuevo orden mundial, el anticristo. Se sabe que el fundador de la cienciología, L. Ron Hubbard, junto al científico espacial Jack Parsons, realizaron este ritual. L. Ron Hubbard demostró un gran interés en la creación de lo que algunos denominan el niño de la luna, Moonchild. Este ritual consistía básicamente en crear una especie de inmaculada concepción satánica. Otra idea fue la creación de lo que ellos denominaban un implante embrionario, atraer a un espíritu demoníaco para que habite el cuerpo de un feto humano. Este sería el resultado de algunos rituales de magia negra, los cuales incluían el uso de hipnosis, drogas y otras destructivas y peligrosas prácticas. Los dos decidieron crear un hijo de la luna, más poderoso que cualquier humano de la Tierra, como lo profetizó Aleister Crowley. Hubbard y Parsons encontraron el recipiente correcto, la sacerdotisa encargada para traerlo al mundo. Después de esto, L. Ronald Hubbard creó la Iglesia de la Cienciología. En la película nos muestran cómo la estirpe Anunnaki domina el mundo y que tienen batallas ocultas entre ellos, además del vampirismo y canibalismo que realizan en rituales ocultos y que varios denunciantes han expuesto. También la estirpe de Lilith, la primera vampira de la historia, y también de algunos jerarcas Anunnaki que se ocultan en la Tierra y que lideran grupos y sectas que dominan el planeta. La película en sí es de bajo presupuesto, como he dicho anteriormente, y mezclan cosas reales con ciencia ficción y malas actuaciones, pero es interesante por el tema que tocan, la estirpe Anunnaki. La antigua leyenda sumeria contempla la existencia de un planeta más en nuestro sistema solar. Los habitantes de Nibiru llegaron a la Tierra en busca de metales y de alguna forma utilizaron a los hombres como esclavos. Los antiguos humanos los veían como dioses, ya que poseían nuevas tecnologías y grandes conocimientos. Los sumerios llamaban a estos seres Anunnaki, los caídos del cielo. Hicieron de la Tierra su hogar y empezaron a construir las primeras pirámides y ciudades. Juntaron su ADN con el de los humanos. Hubo división entre ellos y la mayoría decidieron volver a su planeta. Todos, excepto un grupo de raza renegada, con forma genéticamente modificada, que se alimentan del sufrimiento de los humanos y también de su sangre. Aunque con los siglos han sabido adaptarse físicamente a nuestro aspecto para pasar totalmente desapercibidos a nuestros ojos.